Y las siestas me sientan fatal y qué mareo aquí cuando se come. La realidad de los individuos es que se habían dormido una hora en la tarde de un domingo cualquiera, pero su sensación al despertarse era la de haber hibernado medio siglo y haber amanecido en un lugar cercano a Plutón. Las conclusiones de este experimento, publicadas en la revista Science, eran de una extrema rotundidad científica. Da igual lo que me digan, que yo ya me monto mi película. Es como un fenómeno aurático, digamos. Atrás queda la solidez de los datos, la rotundidad de los elementos. Ya nada es lo que es, sino lo que nos parece que es. Eso que vuela es una avispa, pero ella grita como si fuera un coleóptero del Pleistoceno con un aguijón de 20 centímetros. La consolidada estructura del bote de Coca-Cola queda difuminada por la aureola de sus carbohidratos, por una especie de gasa fantasmal llena hasta las cejas de calorías y conservantes que entorpecen la visión de las formas concretas. Muchas veces el mismo producto nos llega ya subjetivizado. El papel higiénico de 2 capas, de 3 capas, de 4 capas, ya no es un cilindro compacto, esponjoso y microperforado. Es una sensación de suavidad, es una sensación lanuda, es un puto perro. El papel higiénico es un puto perro, nos limpiamos con el lomo de un cachorro de labrador. El coche amplio y confortable, sólido, de silueta futurista, deja de verse y en su lugar aparece con una veladura ondeando al viento la melena rubia de nuestra supuesta mujer y unos niños también rubios, guapos, altos, nazis. El coche es tu familia. En algunos casos, el coche también es un puto perro. Pero el perro, el mejor amigo del hombre, con sus babas, sus ojos, sus ladridos a las 4 de la mañana, sus cuadros veterinarios, su joderte la tarima flotante, también pierde su volumen en este universo donde los objetos y las cosas no son lo que parecen, sino lo que aparentan ser. Y así el perro encarna directamente la sensación de lo que quieres que los demás tengan de ti. Ese yo lo saqué de la perrera, mira qué guay soy. El problema es que en el mundo de las subjetividades no hay reglas y cada día está todo más confuso. Así que puedes acabar como Ben Clark, que quiere casarse para sentir la agradable sensación de la conducción, o puedes terminar como Víctor Balcells, al que algunas mujeres consideran papel higiénico, o como yo, que despierto la misma sensación que un coleóptero del Pleistoceno. Ya no hay verdades, solo opiniones, no se contrastan los datos, no se mide, solo se subjetiviza, se infiere según nuestros caprichos. Entré en la perrera y enseguida me miró. Sí, amigos, los perros te eligen en cuanto entras en la perrera. Sí, igual que los médicos que te operan son amigos de la familia y los mejores en su especialidad. No hay perros cabrones. No hay amigos que sean médicos y que sean malos. Estamos por fin llevando la vida que queríamos llevar. Es todo eso que sucede al margen de la realidad. Les dejo con Víctor Orbán, ¿no?